Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas y por supuesto todos ustedes perdidos, los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, ¡pim!, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí para continuar con esta fantástica pieza de la literatura, güey, mexicana. Fíjate que estaba pensando que una de las razones por las que se me hace tan interesante Tlacaelel y por la que me gusta tanto leerlo es porque los capítulos están cortitos, güey. Entonces, a pesar de que es un libro grueso, los capítulos están cortitos, entonces eso lo hace como que muy agradable a la lectura, creo yo. O por lo menos esa es mi opinión personal. Así que bueno, sin más por el momento ni preámbulos estúpidos que no te importan, nos quedamos en el capítulo 9. Tenochtitlan en armas. Tlacaelel, el azteca entre los aztecas, Antonio Velasco Viña. Capítulo 9. Tenochtitlan en armas. Al día siguiente de su llegada a Tenochtitlan, Tlacaelel inició la inspección de los efectivos militares con que contaban los aztecas para hacer frente a la inminente guerra que se avecinaba. Al pasar revista a los juveniles batallones que comandaba Moctezuma, el azteca entre los aztecas, tras elogiarlos por su decidida voluntad de lucha y evidente entusiasmo, aprovechó la ocasión para hacerles ver el grave error en que habían incurrido al pretender efectuar la defensa del reino actuando en forma separada del resto de la sociedad. Resultaba imprescindible, afirmó, lograr cuanto antes la efectiva participación de todo el pueblo en el esfuerzo bélico que había de realizarse, pues de ello dependía el que se pudiese contar con algunas posibilidades de éxito en el grave conflicto al que se enfrentaban. Una vez concluida la revisión de las fuerzas militares del reino, Tlacaelel llevó a cabo un segundo acto público. Se dirigió a la población donde moraba Ixquixóchitl, con objeto de devolver personalmente a la inválida la canoa que éste le prestara para cruzar el lago y hacer arribo a la ciudad. La visita de Tlacaelel a la pequeña aldea fue motivo de una verdadera conmoción, no solo entre sus habitantes, sino entre todos los pobladores de la comarca, los cuales acudieron de inmediato en cuanto se corrió la noticia de la presencia del portador del emblema sagrado en aquel sitio. Así pues, ante una concurrencia de regulares dimensiones, Tlacaelel hizo la devolución de la vieja canoa a una emocionada Ixquixóchitl, no sin antes pronunciar un breve discurso en el cual puso de manifiesto su agradecimiento por la ayuda recibida y su segura convicción de que para el futuro la bondadosa anciana sería objeto de mayores y mejores atenciones por parte de sus vecinos. Tlacaelel dedicó el resto del día a conversar informalmente con las numerosas personas que se habían reunido en la aldea, escuchando con atención los planteamientos que se hacían acerca de los problemas que afectaban a las pequeñas comunidades en donde estas personas residían. Al igual que ocurría en todas las poblaciones, de noches que día con día se multiplicaban en las riberas del enorme lago, la mayor parte de las dificultades a que tenían que hacer frente los moradores de la región que visitaba Tlacaelel provenían de la total carencia de coordinación en las actividades que cada una de las distintas poblaciones realizaba, lo cual se traducía en una incesante duplicación de esfuerzos y en la consiguiente pobreza de resultados. Con frases sencillas pero impregnadas de un criterio patético, práctico y realista, Tlacaelel explicó pacientemente a sus atentos interlocutores que jamás verían resueltos sus problemas mientras no lograsen conjugar esfuerzos y actuar en forma unificada. Era preciso, por ejemplo, construir asociaciones que agrupasen a las componentes de las distintas actividades productivas que se desarrollaban dentro de la sociedad azteca. Tlacaelel se comprometió a dar su más completo apoyo a las asociaciones cuya creación proponía. Pero acto seguido, manifestó que si bien esa tarea representaba una importante labor por realizar, el reino se enfrentaba a un problema inmediato mucho más urgente: la guerra en contra de los tecpacnecas, de cuyo resultado dependía la sobrevivencia de la misma, la sobrevivencia misma del pueblo azteca. ¿En qué forma tenían pensado participar los que lo escuchaban, en tan decisiva contienda? Todas las personas que habían asistido al diálogo con el portador del emblema sagrado manifestaron un sincero interés por colaborar en la lucha, pero expresaron también su desconocimiento respecto a la mejor forma de actuar para lograr que dicha colaboración resultase lo más efectiva posible.
Tlacaele les indicó que debían incorporarse cuanto antes a los grupos organizados por Moctezuma y Citlalmina. En los primeros tenían cabida todos los hombres aptos para el combate, y en los segundos, la totalidad de la población civil. Citlalmina, Citlalmina, acuérdense siempre de ese nombre, Citlalmina, platíquenselo a todas las niñas. Concluida su visita a la aldea, el azteca entre los aztecas retornó al atardecer a Tenochtitlan, plenamente convencido de que los moradores de aquella comarca no se encontraban ya simplemente entusiasmados en favor de la independencia del reino, sino que participarían activamente en los denodados esfuerzos que implicaba el tratar de obtenerla. Lo ocurrido en la aldea donde habitaba Ixquixóchitl repitióse en forma más o menos parecida durante los incesantes recorridos que en los subsecuentes días llevó a cabo Tlacaele por las diferentes comunidades de origen azteca existentes en las riberas del lago. En todas partes, el portador del emblema sagrado escuchó con atención los problemas que le planteaban personas de los más distintos estratos sociales, manifestando siempre una profunda compenetración con los anhelos y aspiraciones populares, pero a la vez fijando elevados objetivos cuya conquista el pueblo jamás había soñado. En esta forma, la vigorosa personalidad de Tlacaele constituyóse en el impulso rector que conducía al pueblo azteca en su lucha por liberarse del dominio tecpaneca. Las recientes disensiones que mantuvieron divididos a los tenochtas habían desaparecido y todos laburaban sin descanso con miras a incrementar su capacidad combativa. Al comprender que habían perdido la partida y que muy posiblemente la ira popular se desataría en su contra, los integrantes del Consejo del Reino habían optado por abandonar Tenochtitlan para ir a refugiarse en Escaposalco, reconociendo así abiertamente quién era en verdad el amo al cual habían estado sirviendo. Paréntesis cultural, güey. ¿Qué hacen los expresidentes de este país, güey, cuando acaban sus mandatos? ¿Se van a esconder a dónde? Déjame leer esta parte, güey. A refugiarse en, inserte aquí, país extranjero, reconociendo así abiertamente quién en verdad era el amo al cual habían estado sirviendo. Por eso es importante este tipo de cosas, güey, para que sepamos qué pedo, con qué onda. A su vez, Moctezuma era el jefe militar indiscutido del ejército tenochtitlán. Sus excepcionales facultades de organización y mando, así como sus relevantes cualidades de estratego nato, hacían de su persona el guerrero insustituible dentro de las fuerzas aztecas. Y en verdad era necesario un carácter indomable como el de Moctezuma. Para atreverse a asumir la responsabilidad de la dirección de la guerra dada la evidente proporción existente entre los ejércitos contendientes. Los tecpanecas contaban con un numeroso ejército profesional, aguerrido y disciplinado, poseedor de una gran confianza en sí mismo como resultado de una ininterrumpida secuela de triunfos. Por si esto fuera poco, la prosperidad económica de que disfrutaba el reino de Maxtla permitía a este la posibilidad de incrementar considerablemente su ejército en el momento en el que le juzgase conveniente, mediante la contratación de tropas mercenarias provenientes de las más apartadas regiones. En muy diferente situación se encontraba el ejército azteca. Con la excepción de aquellos que habían militado como mercenarios en las huestes tecpanecas, los demás integrantes de las fuerzas tenochtas poseían escasa o nula experiencia militar. Por otra parte, al ingresar al ejército la totalidad de los hombres con capacidad de empuñar las armas, las actividades productivas habían quedado súbitamente abandonadas, originándose con ello no solo la ominosa perspectiva de una inminente carencia de alimentos, sino también la insuficiencia de material bélico con el cual equipar debidamente a los guerreros. Para contrarrestar al máximo posible la carencia de un ejército profesional, Moctezuma obligó a todos los integrantes de los recién formados contingentes aztecas a un intenso entrenamiento y a la realización incesante de complicadas maniobras. El diario adiestramiento a que sometía Moctezuma a sus tropas resultaba a tal grado agotador que muy pronto estas comenzaron a desear que los verdaderos combates se iniciasen cuanto antes, pues habían llegado a la conclusión de que la guerra resultaría un descanso en comparación con los rigurosos entrenamientos a que se encontraban sujetas. La difícil tarea de organizar la población no combatiente para que ésta hiciese cargo todas las actividades productivas, principalmente las relacionadas con la urgente necesidad de dotar de armamento a las tropas tenochtas, fue afrontada con ánimo resuelto
por mi amiga Citlal Mina. Muy pronto, la joven logró crear una vasta organización que abarcaba la totalidad de la población civil, cuyos integrantes, haciendo gala de un enorme entusiasmo y de una increíble imaginación creadora, generaban sin cesar ingeniosas soluciones para resolver cuantos problemas se les planteaban. Mujeres, niños y ancianos trabajaban sin descanso, elaborando implementos guerreros y llevando a cabo las faenas agrícolas y de pesca indispensables para la diaria subsistencia. En el breve lapso de unas cuantas semanas contadas, a partir de la llegada de Tlacaele a Tenochtitlan, el reino azteca se había transformado en una especie de enorme campamento armado, en donde todos sus componentes se apresaban febrilmente para la contienda. Los acontecimientos que tenían lugar en Tenochtitlan eran objeto de profunda tensión por parte de los tecpanecas. Hasta el último instante, Maxtla había sido de la opinión que las rivalidades existentes entre los dirigentes tenochas terminarían por desatar una guerra intestina que le facilitaría enormemente recuperar el perdido control del reino azteca. Al ver definitivamente frustradas sus esperanzas en este sentido, resolvió que no debía intentarse ya lograr de nueva cuenta el sometimiento de los rebeldes, sino proceder a su completo exterminio. Plenamente consciente de la superioridad de recursos que disponía en comparación con los de sus enemigos, Maxtla decidió no correr riesgo alguno y, por ende, optó por no precipitar el inicio de las hostilidades, sino que primeramente se dio la tarea de concentrar en Azcapotzalco la suficiente cantidad de fuerzas que le garantizasen la total destrucción de los rivales en un único y demoledor ataque. La situación geográfica de Tenochtitlan, rodeada por doquier de poblaciones tributarias de los tepanecas, volvía principal prácticamente imposible la probabilidad de concretar con ellas una alianza defensiva, pues a pesar de que sus habitantes soportaban a duras penas el yugo que les imponían los de Azcapotzalco, no estaban dispuestos a tomar parte en una riesgosa aventura que contaba con muy pocas probabilidades de éxito, y en cambio podría acarrearle su total destrucción. Existía, sin embargo, un reino que era la excepción a la regla anteriormente enunciada, el reino de Texcoco, cuyos habitantes no se habían resignado nunca a la pérdida de su independencia y mantenían un indomable espíritu de rebeldía, siempre a punto de estallar, fortalecido por el hecho de que el príncipe Nezahualcóyotl, a quien todos los texcocanos consideraban como su legítimo gobernante, había logrado sobrevivir a la incesante persecución de que era objeto por los secuaces de Maxtla. Al percatarse los aztecas que los ejércitos tepacnecas estaban desguarneciendo las poblaciones que ocupaban para proceder a concentrarse en Azcapotzalco, enviaron mensajeros al escondite donde se encontraban Nezahualcóyotl, alentando a que aprovechase esta circunstancia e intentase promover una rebelión en Texcoco. En un golpe de audacia, Nezahualcóyotl, acompañado por tan solo media docena de sus más leales partidarios, se presentó de improviso en la que fuera antaño capital del reino de su padre. La simple visita ya del legendario príncipe poeta despertó en el pueblo una reacción incontenible. La gente se lanzó a la calle a vitorearlo y a proferir toda clase de improperios contra sus opresores. Cuando los soldados que integraban el reducido contingente de tropas tepacnecas que permanecían en la ciudad intentaron apoderarse de Nezahualcóyotl, fueron atacados por el enfurecido pueblo de Texcoco. Suscitóse una sangrienta refriega en la que una aplastante superioridad numérica de los habitantes de la ciudad no tardó en imponerse. Rodeado de una eufórica multitud que no cesaba en aclamarle, Nezahualcóyotl penetró en el palacio construido por Ixtilxochitl y del cual había tenido que salir huyendo la noche en que sus enemigos tomaron por asalto la ciudad. Su primer acto del gobierno consistió en enviar emisarios a Tenochtitlan, informando a los aztecas que podían considerar al reino de Texcoco como un firme aliado en su lucha contra los tepacnecas. ¡Pam, pam, pam! Más bien se escuchan los tambores de guerra, ¿no? ¡Pam, pam! Y los caracoles y el humo a la verga. Se trenzan los cabellos. La noticia de la rebelión de Texcoco produjo en Maxtla el mayor ataque de ira de toda su existencia. Solamente existía sobre la tierra una persona quien odiara más que a Tlacaelel y a Moctezuma, y esta era precisamente Nezahualcóyotl. La incesable figura del príncipe texcocano hacía largo tiempo que constituía una permanente pesadilla para los gobernantes de Azcapotzalco.
primero Tezozomoc y después Maxtla, habían urdido incontrables heladas en contra del joven príncipe, pero tal parecía que éste gozaba de una particular protección de los dioses, pues lograba siempre burlar todas las acechanzas y eludir una y otra vez a sus perseguidores. A pesar del desbordante furor que le dominaba, Maxtla no dejó que sus sentimientos le cegasen al punto de impedir analizar la situación con frío realismo. Si pretendía castigar de inmediato a los texcocanos, se vería obligado a dividir sus fuerzas, con los consiguientes riesgos y desventajas que esta clase de campañas traen consigo. La rebelión de Texcoco había sido posible merced a una circunstancia muy particular: el indestructible afecto que unía al pueblo de este reino con su príncipe. Al no existir el resto de los pueblos vasallos de los tecpacnecas condiciones similares, no se corría mayor peligro de que se pudiese cundir el ejemplo de los rebeldes. Así pues, en virtud de la proximidad y mayor poderío de Tenochtitlan, los aztecas continuaban siendo el enemigo cuya destrucción debía obtenerse en primer término. Ya se tomarían después las debidas represalias en contra de los engreídos texcocanos. Por otra parte, concluyó Maxtla, resultaba evidente que el tiempo estaba actuando a favor de la causa de Azcapotzalco. Atraídos por la generosa paga que les otorgaba, cada día era mayor el número de tropas mercenarias que acudían de todos los rumbos a ofrecer sus servicios. Esto permitía suponer que cuando llegase el momento de medir sus fuerzas, aún en el lógico supuesto de que aztecas y texcocanos se aliasen, resultarían fácilmente derrotados por el numeroso y bien petrechado ejército que los tepacnecas lograrían armar en su contra. Las noticias acerca de la incesante concentración de tropas mercenarias que tenía lugar en Azcapotzalco llevó a los dirigentes aztecas a la decisión de apresurar el inicio de la contienda, aun cuando esto significase el tener que prescindir de la ventaja estratégica que para una guerra ofensiva otorgaba la ubicación de Tenochtitlan. Moctezuma trazó un audaz plan de operaciones que fue aprobado íntegramente por Tlacaelel e Ixcoatl, e informando a Nezahualcóyotl acerca del mismo, estuvo de acuerdo en efectuar la guerra conforme al proyecto azteca. La lucha que habría de decidir el futuro de tres reinos estaba por iniciarse. ¡Uy, perro! Y fíjate que para hacer ahorita una introducción un poquito más larga, güey, no les voy a quitar mucho tiempo, pero me gusta mucho que en algún lugar leí que Tlacaelel era, digamos, que una versión, o bueno, como la Ilíada mexicana, ¿no? Podríamos decir que esto es la fundación de Tenochtitlan, güey. Es como el prólogo a toda esta como nueva historia sobre el azteca y todas esas marihuanadas que nos cuentan, güey. Pero la verdad me parece que está muy bonita la historia, güey. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Yo soy Barbitas, este es Tlacaelel por Antonio Velasco Piña. Y nos quedamos en el capítulo 10. ¿Quién podría dormir esta noche? El flechador del cielo. El prototipo azteca de valor y nobleza, siempre sereno e inmutable, Moctezuma, se revolvía nervioso en su estera sin lograr conciliar el sueño. La clara luminosidad de una luna, llena, señoreando el cielo, despejado, permitía al guerrero abarcar con su mirada todo el campamento tenocha, con la excepción de las débiles estelas de humo que aún surgían de las apagadas fogatas y cuyo acre olor impregnaba el ambiente. El paisaje que le extendía ante su vista ponía de manifiesto la calma y la quietud más completas. Sin embargo, fuerzas indefinibles parecían haber envuelto en campamento, produciendo dentro de sus bien marcados contornos una tensión angustiosa y opresiva. Entrecerrando los ojos, Moctezuma volvió a repasar mentalmente, por enésima vez, el plan de combate que tratarían de ejecutar las fuerzas aliadas bajo su mando en la decisiva batalla que habría de librarse al día siguiente. A partir de la primera reunión celebrada entre los jefes militares de Texcoco y Tenochtitlan, el flechador del cielo había sido designado general en jefe de ambos ejércitos. La centralización del mando militar a una sola persona había evitado peligro de falta de coordinación que se presenta siempre en la actuación de ejércitos aliados cuando obedecen a jefes de igual jerarquía. Asimismo, como resultado de la relevante personalidad del guerrero azteca, su designación había despertado en las tropas un gran optimismo en alcanzar el triunfo sobre sus poderosos oponentes. Resultaba evidente
por tanto, que aztecas y texoscanos se presentarían en el campo de batalla poseídos de un elevado espíritu de lucha y plenamente confiados en la acertada dirección del mando supremo a cargo de Moctezuma. Pero en aquella interminable noche que predecía el decisivo encuentro, inspirados sentimientos de desconfianza e incertidumbre luchaban por dominar el ánimo tradicionalmente imperturbable del flechador del cielo. Después de repasar mentalmente el plan del combate, Moctezuma fijó la mirada en el sector del campamento donde se encontraba concentrada la población civil. Aun cuando en un principio el guerrero azteca se había opuesto a que las mujeres, los niños y las personas de edad avanzada acompañasen al ejército y estuviesen presentes en las cercanías del campo de batalla, había terminado por ceder ante la aplastante lógica de los argumentos expuestos por Citlalmina. De nada valdría de que la población no combatiente permaneciese oculta en sus casas mientras se desarrollaba la contienda. De sobrevivir la derrota de las fuerzas aliadas, las enfurecidas huestes de Maxtla acudirían de inmediato a Tenochtitlan para arrasarla hasta sus cimientos y borrar toda huella de su existencia. Más valía que todos los integrantes del pueblo azteca estuviesen presentes en el lugar donde habría de decidirse su destino, pues la cercana proximidad de sus familiares estimularía al máximo a los guerreros, que en esta forma no podrían, ni por un instante, dejar de tener presente la suerte que aguardaría los suyos si no rendían el máximo de su esfuerzo. Por otra parte, en virtud del alto grado de organización y disciplina alcanzado por la población tenocha, los civiles estarían en posibilidad de prestar valiosos servicios auxiliares a las tropas, desde los concernientes a la asistencia médica de los heridos hasta los relativos a sanidad, alimentación y transporte de almas. La neta, güey, lo que sea que aquí en esa Citlalmina era la pura pistola bien dura, güey. Es más, no, era una vulva bien hermosa, güey. Así. Y definitivamente nuestras niñas, güey, deberían de aprender más sobre Citlalmina y menos sobre la Malinche, güey. Mientras la mirada del guerrero permanecía fija en el amplio sector del campamento ocupado por el pueblo, la lucha que se libraba en lo más profundo de su espíritu, entre la zozobra que le invadía y la firmeza de su carácter, terminó por decidirse con una amplia victoria por parte de la primera. La clara conciencia de que la supervivencia del reino Tenocha dependía íntegramente de que tuviese éxito el plan de combate ideado por él, y cuya ejecución debía dirigir al día siguiente, terminó por doblegar, tras de larga y hasta entonces indecisa batalla, al poderoso espíritu de Moctezuma. Un amargo resentimiento en contra de las circunstancias que le imponían la pesada carga de ser el responsable directo de la muerte o supervivencia de su propio pueblo, se adueñó del ánimo del flechador del cielo, paralizándolo hasta su entonces invencible voluntad. En lo más profundo del alma del abatido guerrero, se formuló en una interrogante, no expresada, en palabras la pregunta que ponía de manifiesto los sentimientos que le embargaban. ¿Existía acaso sobre la tierra un ser humano que en aquellos momentos sobrellevase una responsabilidad mayor a la suya? La neta, Holmes, cachetada de la vida. Apenas terminaba Moctezuma de formularse aquella pregunta cuando en su interior surgió al instante la correspondiente respuesta. Si bien su responsabilidad como general en jefe era de gran consideración, no podía ni remotamente compararse con la de Tlacaelel, máximo e indiscutido dirigente del movimiento que había puesto en pie de lucha hasta el entonces oprimido pueblo tenocha. Arrepentido de haberse dejado vencer por la debilidad y el desaliento, el flechador del cielo se olvidó de sus propias preocupaciones para reflexionar en cuál podría ser el estado de ánimo que privaría aquellos instantes en el espíritu de Tlacaelel. A pesar de que se apreciaba de ser la persona que mejor conocía el carácter de su hermano, Moctezuma no supo hallar una respuesta adecuada para semejante pregunta. El rey de Azcapotzalco, famoso en todo el Anáhuac por su voluntad despótica e implacable, su inteligencia fría y calculadora y su total insensibilidad ante las desgracias ajenas, aguardaba en vigilante espera el final de aquella noche cargada de impredecibles presagios. Tratando vanamente de aquietar su agitado espíritu, Maxtla
Recordó una a una las frases rebosantes de optimismo que ante él habían pronunciado los generales tepanecas antes de retirarse a descansar. Todos ellos parecían estar sinceramente convencidos de que la superioridad numérica y el mayor profesionalismo de las tropas bajo su mando le permitirían alcanzar una aplastante victoria en la batalla que había de desarrollarse el día siguiente. Sin embargo, a pesar de la evidente lógica en que se sustentaban todas las predicciones favorables a su causa, Maxtla no lograba evitar que en su interior la duda y el temor cobrasen a cada instante mayores proporciones. Culo. No solo sentía que peligraba la subsistencia de su autoridad personal, alcanzada a resultas de toda una vida dedicada a conquistar el poder y a mantenerse en él por cualquier medio, sino que comprendía también que la hegemonía del señorío de Azcapotzalco sobre un heterogéneo conjunto de pueblos, lograda a base de tremendos esfuerzos por su padre y continuada por él con idéntico empeño, corría el riesgo de derrumbarse estrepitosamente. Al tiempo que por la mente de Maxtla desfilaban toda una larga serie de recuerdos relativos a las grandes dificultades que había tenido que vencer para alcanzar el trono. Para los que son nuevos en este ejercicio de resistencia cultural, cuando yo levante mi dedito, dijera el presidente, es porque viene un pie de página, güey. Entonces lo voy a leer. Esto indicó que hay un pie de página, que estamos leyendo algo que nos da contexto a la historia y no necesariamente estamos leyendo algo que continúa con la historia. Así que, para alcanzar el trono, por ser uno de los hijos menores de Tezozómoc, rey de Azcapotzalco y creador del poderío Tepacneca, Maxtla contaba al nacer con muy escasas probabilidades de heredar el reino de su padre. Sin embargo, haciendo gala de astucia y capacidad de intriga poco comunes, había logrado imponerse a todos sus hermanos, dando muerte a varios de ellos y adueñándose del poder. Acudían también a su minoría, a su memoria, los relatos que escuchara desde su infancia sobre la relación que había prevalecido en el Anáhuac en los años comprendidos entre la desaparición del Segundo Imperio Tolteca y la consolidación de la hegemonía de Azcapotzalco. La carencia en este periodo de un poder central, capaz de imponer el orden y propiciar la cultura, había llevado a todos los pueblos a la anarquía. Guerras implacables, hambres, epidemias, inseguridad en los caminos y una virtual paralización de las actividades superiores de la mente y el espíritu habían sido el pavoroso saldo de aquel sombrío periodo. Fíjate que me gustaría hacer un paréntesis cultural, güey. Creo que tenemos que discutir o hablar más sobre el desaparecido pueblo tolteca, güey. O sea, para cuando todos estos vergas llegaron, güey, ya había desaparecido y ya estaban las ciudades abandonadas, güey. Teotihuacán ya estaba construida, hecha y abandonada, güey. Y hay, para que se den una idea en la temporalidad, mis ñeros, mis ñeras, mis circuleros, mis circuleras, les mando un beso, pónganselo donde quieran. En la línea del tiempo estamos más cerca nosotros de los aztecas que los aztecas de los toltecas, güey. Ahí nada más te la dejo para que te des una pinche idea, güey. Así, estamos nosotros históricamente más cerca, güey. O sea, si camináramos hacia el pasado, llegaríamos primero nosotros a los aztecas que si al mismo tiempo saliera un azteca caminando hacia el pasado para llegar a los toltecas, güey. Ahí nomás. Esta caótica situación había ido desapareciendo, revisándolas minuciosamente para luego alejarse y proseguir la búsqueda en otras direcciones. Al no encontrarlo, los tepanecas llegaron a la conclusión de que Nezahualcóyotl había logrado huir de la zona donde se desarrollara el encuentro y que lo más conveniente era iniciar cuanto antes su persecución, en lugar de seguir perdiendo el tiempo en aquel sitio. A chinga, espérate. Como que me perdí, güey. Como que me salté una hoja, creo, güey. ¿No? ¿O qué onda? Espérame. Sí. Ja, me confundí, güey. Como que el cambié de dos hojas. Como todos los que son fans de este canal, güey, se acuerdan cuando estábamos leyendo Josué Mancisidor, La Historia de la Revolución, y que le faltaban, digo, que el libro venía marihuano con las hojas, y era de que 99 y luego se saltaba a la 105 y era un desmadre de andarlo buscando. En fin, esta caótica situación
había ido desapareciendo, lentamente al irse afianzando el predominio del señorío de Azcapotzalco sobre un creciente número de poblaciones. El poderío del ejército tepacneca constituía una segura salvaguarda de la paz y el orden en todos los territorios conquistados. Por otra parte, eran innegables los esfuerzos realizados por los gobernantes de Azcapotzalco para preservar los restos de la antigua herencia cultural tolteca. Artistas y filósofos eran siempre protegidos y recompensados con largueza por las autoridades tepanecas, sinceramente interesadas por incrementar al máximo posible las actividades educativas y culturales. A ver si aprenden algo, pinches políticos mediocres. Al meditar en la particular misión que política y culturalmente había venido desempeñando en los últimos años el reino de Azcapotzalco, Maxtla se percató repentinamente de que su innata ambición de poder, eje central de toda su conducta, había sido utilizada como un simple instrumento por este instinto poderoso que subyace en toda sociedad y que anhela como suprema finalidad la preservación del orden y de la paz. Instinto que mantiene una permanente lucha en contra de la tendencia, igualmente poderosa y arraigada en lo más profundo de la naturaleza humana, que busca promover el desorden y la anarquía. En esta forma, al cobrar plena conciencia de que la supremacía tepaneca era al mismo tiempo la mejor garantía de la subsistencia pacífica entre múltiples pueblos y de la continuidad de una cierta manera de vivir, fundada en los vestigios de una herencia cultural proveniente de un remotísimo pasado, Maxtla se vio invadido con una gran sorpresa de su parte, de un desconocido sentimiento de responsabilidad. ¿Qué ocurriría? Se preguntó con sincera preocupación. Si desapareciese repentinamente el predominio tepaneca, ¿podrían acaso los pueblos de Tenochtitlan y Texcoco, recién aliados, recién salidos de una larga servidumbre, reemplazar en su función pacificadora y civilizadora al prestigiado señorío de Azcapotzalco? Uy, no sabes el cochinero que iban a hacer mis carnales, güey. Después de un análisis en el que procuró ser del todo imparcial, Maxtla concluyó que ninguna de las dos ciudades rebeldes poseía ni la fuerza militar ni la tradición cultural suficiente para convertirse en dignas sucesoras de la capital tepaneca. Y por tanto, en el supuesto de que lograsen salir triunfantes en el combate del día siguiente, su victoria constituiría un seguro presagio del pronto retorno a la anarquía y de un retroceso cultural de incalculables consecuencias. Fíjate que mi carnal Maxtla se equivocó, güey, y el retroceso cultural de incalculables consecuencias llegó en barco. Agobiado bajo la doble carga que significaba ver en peligro su permanencia como gobernante y saberse responsable directo de la preservación de la paz y de la antigua herencia cultural, Maxtla calificó de injustos a los dioses por haber depositado en un solo hombre tan desmedida ambición y tan enormes obligaciones. Lo quiero mucho, güey. Al percatarse de su desfallecimiento, Maxtla trató de justificar su debilidad preguntándose: ¿existiría acaso sobre la tierra un ser humano que en aquellos momentos sobrellevase una responsabilidad mayor a la suya? En lo más profundo de la mente de Maxtla surgió la figura de Tlacaelel. Si bien el rey de Azcapotzalco no se distinguía por un espíritu religioso particularmente acendrado, no podía dejar de admitir que la misión que desde hace tiempo inmemorial venía desempeñando la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl revestía una particular importancia para todo el género humano. ¿Qué sucedería si esta labor se interrumpiese bruscamente por la sadedía del nuevo portador del emblema sagrado, quien al romper la tradicional abstención que en materia política caracterizaba a la hermandad, le había expuesto las contingencias de una contienda en la que tenía muy pocas probabilidades de salir triunfante? Olvidando por un momento sus propias preocupaciones, Maxtla intentó imaginar lo que estaría sucediendo en el interior del hombre que había asumido la responsabilidad de poner en peligro la existencia misma de una institución, la existencia misma de la institución de mayor presagio espiritual que se tenía conocimiento. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron en vano, pues el monarca tepaneca no logró encontrar una respuesta satisfactoria a la pregunta que a sí mismo se planteara. Y es que entender el peso de las acciones de Tlacaelel, güey, o más bien entender el peso de las acciones de los demás a través de nosotros mismos es una pendejada, güey. O sea, no lo intenten, güey. Tú nomás acuérdate del tío Barbitas y la filosofía del sándwich, güey.
Cuando te quieras poner en los zapatos de los demás, piensa cómo vergas hacen el sándwich en su casa. Y si no nos podemos poner de acuerdo de cómo, qué y cuándo son sándwich, hagamos el ejercicio. Así, los invito a hacer este ejercicio, güey. Díganme, por favor, platíquenme, por favor, cómo chingados se hacen el sándwich en su casa. ¿Qué es un sándwich en tu casa, vato? ¿Qué es un sándwich en tu casa, chula? Así, explíquenme, por favor, en los comentarios cómo, paso a paso, haz de cuenta que soy pendejo. Nunca he visto yo un sándwich. No sé cómo se preparan y me gustaría que me ayudaran a prepararme uno, güey. Después, cuando más de una o dos personas comenten, quiero que se den cuenta cómo, si no nos podemos poner de acuerdo en lo que es un sándwich y cómo se hace un sándwich, güey, cómo podríamos tratar de entender las acciones y el cómo reaccionan las demás personas, güey. Hay que entender que somos diferentes, hijos de su perra madre, y en eso radica la belleza y la hermosidad de las cosas, güey. He dicho. El poeta. El poeta y filósofo más famoso de la Náhuac, Nezahualcóyotl, el perseguido príncipe de Texcoco, que merced a su inquebrantable voluntad e inteligencia superior, lograra siempre burlar las acechanzas de sus enemigos, vencido por el insomnio y la incertidumbre, contemplaba absorto las estrellas, tratando inútilmente de descifrar sus ocultos mensajes. Los trágicos recuerdos de dos noches igualmente angustiosas volvían una y otra vez a la memoria de Nezahualcóyotl. La primera de ellas era aquella en que las tropas tecpanecas de Tezozómoc habían tomado por asalto la ciudad de Texcoco, capital del reino al igual de nombre regido por Ixtlilxochitl, padre de Nezahualcóyotl. Como si recordase una pesadilla, el príncipe revivió en su mente los múltiples horrores que presenciara en esa ocasión. Las altas llamas que envolvían gran parte de la ciudad, los gritos aterrorizados de las mujeres y los niños, los cuerpos de los soldados muertos y las quejas lastimeras de incontables heridos que se arrastraban por doquier sin que nadie pudiese auxiliarlos. Únicamente, unos cuantos días separaban aquella noche de otra todavía más fatídica en la memoria de Nezahualcóyotl. Durante la toma de Texcoco, Ixtlilxochitl había logrado abrirse paso y salir de la ciudad, combatiendo en unión de un número cada vez más reducido de sus leales y teniendo a su lado a Nezahualcóyotl, quien a pesar de aún su temprana juventud, sabía ya manejar las armas con singular destreza. El pequeño grupo de texcocanos fue de pronto objeto de una implacable cacería por parte de las victoriosas tropas tecpanecas. Tras de deambular sin descanso, escondiéndose en grutas y barrancos, fueron finalmente localizados y cercados por sus enemigos. Antes de iniciar el que habría de ser su último combate, Ixtlilxochitl habló con Nezahualcóyotl y le hizo ver que por encima de los sentimientos personales de los gobernantes, deben prevalecer siempre los intereses del pueblo, cuyo destino encarnan transitoriamente. Con base en esto, le ordenó permanecer oculto mientras se libraba el encuentro, ya que de la supervivencia del heredero del trono dependía que subsistiese la esperanza de un futuro renacimiento del reino del Texcoco. Por último, le hizo jurar solemnemente que consagraría su existencia a liberar a su pueblo del dominio tepacneca. Escondido entre las ramas de un capulín y teniendo como aliada la oscuridad de la noche, Nezahualcóyotl había permanecido oculto mientras que a su alrededor tenía lugar el fiero enfrentamiento entre tepacnecas y texcocanos. Muy pronto, la superioridad numérica de los primeros logró imponerse sobre el valor de los segundos. Ixtlilxochitl y sus guerreros fueron cayendo aniquilados. Concluido el combate, los tecpanecas se percataron de la ausencia del príncipe heredero e iniciaron al instante una meticulosa búsqueda de su persona. En dos ocasiones, grupos de soldados enemigos llegaron a estar tan cerca de Nezahualcóyotl que éste consideró inevitable su descubrimiento. Sin embargo, en ambos casos, los soldados desviaron su atención hacia los arbustos próximos al que le serviría de escondrijo, revisándolos minuciosamente para luego alejarse y proseguir la búsqueda en otras direcciones. Al no encontrarlo, los tepacnecas llegaron a la conclusión de que Nezahualcóyotl había logrado huir de la zona donde se desarrollara el encuentro y que lo más conveniente era iniciar cuanto antes su persecución en lugar de seguir perdiendo el tiempo en aquel sitio. ¿Ven como si me había comido un pedazote de la historia, güey? A veces me pasa, o sea, soy bueno, pero no soy perfecto, discúlpenme, güey. Todavía estamos trabajando en ello. Una vez que el príncipe vio alejarse las últimas antorchas, bajó de su escondrijo
y con suma cautela, pues temía que los tepacnecas hubiesen dejado a algunos guardias. Comenzó a buscar el cuerpo de su padre entre los innumerables cadáveres esparcidos por la maleza. Nezahualcóyotl no pudo hallar el cadáver de Ixtilxochitl, pues los soldados tepacnecas lo habían llevado consigo para mostrarlo a Tezozómoc, como prueba irrefutable de la muerte del gobernante de Texcoco. Sin embargo, el joven príncipe encontró y reconoció al instante el escudo de su padre que portaba en el brazo izquierdo, siempre que participaba en algún combate. Tomando entre sus manos aquel preciado recuerdo, Nezahualcóyotl se alejó tan rápido como le fue posible, encaminándose en dirección contraria a la que habían tomado sus perseguidores. Al tiempo que interrumpía sus tristes recuerdos, Nezahualcóyotl dejó de contemplar el firmamento para observar con atención el espectáculo que le rodeaba. Una tensa inmovilidad predominaba en el improvisado campamento donde se hallaban concentradas las tropas texcocanas. A pesar de lo avanzado de la noche, los guerreros no dormían, sino que aguardaban a la aurora presos de un incontrolable nerviosismo. Habían esperado durante tantos años la llegada del día en que se enfrentarían cara a cara con sus odiados opresores. El príncipe poeta profesaba un silencio de agradecimiento a su pueblo por la inconmovible lealtad y la confianza sin límites que en él habían depositado. Sin embargo, en aquella noche cargada de zozobra, dichos sentimientos constituían una responsabilidad insoportable, pues hacían aún más evidente hasta su conciencia el hecho de que la supervivencia o la extinción del reino de Texcoco dependían de que hubiese adoptado una resolución correcta al juzgar llegado el momento de iniciar la lucha contra la tiranía tepaneca. Apesumbrado y abatido, Nezahualcóyotl fijó una vez más su mirada en las lejanías estrellas, a la vez que una amarga pregunta cruzaba por su mente. ¿Acaso existía sobre la tierra un ser humano que en aquellos momentos sobrellevase una responsabilidad mayor a la suya? Como todos tienen esa pregunta, güey, ¿no? Como todos queremos siempre compararnos con alguien más y queremos ser el personaje principal, pero además de ser el personaje principal, güey, queremos ser como el verga que más está sufriendo, el verga que más está cargando. O sea, no podemos simplemente ser felices, güey. ¡Chingao! Al parecer, las cintilantes, enigmáticas estrellas habían optado por contestar a las incógnitas que ante ellas formulaba el angustiado Nezahualcóyotl. Pues al instante mismo de plantearse la figura, al instante mismo de plantearse la pregunta, vino a su mente con toda precisión la figura de Tlacaelel. En virtud de su sobresaliente inteligencia, Nezahualcóyotl se daba cuenta, perdónenme, mejor que nadie, que las causas que podían haber inducido a Tlacaelel a romper la conducta de abstencionismo en cuestiones políticas, mantenida en los últimos tiempos por los sumos sacerdotes de la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl. A su juicio, ello indicaba que el nuevo portador del emblema sagrado pretendía iniciar la reconstrucción del desaparecido imperio tolteca, y junto con ello, propiciar un poderoso movimiento de renovación espiritual que abarcase al mundo entero. ¿Qué sentimientos predominarían en aquellos momentos en que el alma de la persona que se había fijado en la vida una misma, una misión de tan enormes proporciones? Nezahualcóyotl se juzgó a sí mismo incapaz de responder tan difícil interrogante. Advirtiendo el manifiesto desasosiego que dominaba Nezahualcóyotl, uno de sus más fieles soldados se aproximó hasta el lugar donde se encontraba el príncipe, inquiriendo con tono respetuoso. «¿Es que aún no dormís, señor?» «Trata de meditar un instante», Nezahualcóyotl respondió con un grave acento. ¿Quién podría dormir esta noche? El sirviente que venía acompañado al portador del emblema, sagrado desde que saliera de Chololan, se acercó cauteloso a la estera donde este reposaba y contempló con atención la faz del azteca entre los aztecas. El rostro de Tlacaelel relevaba... ¡Chingao! El sirviente que venía acompañando al portador del emblema sagrado desde que saliera de Chololan se acercó cauteloso a la estera donde este reposaba y contempló con atención la faz del azteca entre los aztecas. El rostro de Tlacaelel revelaba una serena confianza. Su sueño era tranquilo y reposado. Pero bueno. Mm.
No, este es un capítulo completo, güey. Así que bueno, muchísimas gracias por venir a este, su ejercicio de resistencia cultural favorito. En este formato estoy leyendo varias cosas al mismo tiempo, güey, para que le vaya yo adelantando y podamos seguir manteniendo este pedo de que haya capítulos seguidos, una vez a la semana, ¿no? Dos veces a la semana, no me acuerdo ahorita en qué frecuencia estoy subiendo, la verdad. Ya estoy buscando ayuda, güey, porque se me sale de las manos. Muchísimas gracias por venir a este, tu ejercicio de resistencia cultural favorito, y te invito, güey, a que discutamos ese pedo del sándwich. O sea, neta, güey, piénsalo. Si no nos podemos poner de acuerdo en algo tan sencillo como en la manera de alimentarnos, ¿cómo podríamos esperar, güey, que en nuestras discusiones o en nuestras casas, güey, las cosas fueran iguales? Tenemos una manera de pensar muy pendeja en la que se nos dice que hay como que una forma de ser persona y una forma correcta de hacer las cosas. Y no es cierto, güey. Todos somos personas muy diversas, venimos de familias muy complejas, güey, de situaciones muy extrañas. Y todos tenemos un pasado, güey, un presente, pero no todos tienen un futuro pinche mediocre. Entonces, pues, güey, yo te invito nada más a que pensemos eso, que lo discutamos. Si lo podemos debatir en los chats, estaría padrísimo. Si no, pues bueno, coman caca, como siempre. Si te gusta, dale like. Si no, sigue tu camino sin mirar atrás, güey. Ya se pueden inscribir todas esas marihuanadas y mariconadas. Muchas gracias a ustedes, a los que comentan, a las en particular que comentan. Tú sabes perfecto quién eres. Muchas gracias por ser parte de este ejercicio de resistencia cultural, güey. Nos vemos pronto. Y pues sí, chido, mis ñeros, hasta la próxima.